El personal que labora en los alrededores del Estadio Quisqueya están en oraciones para que al menos uno del Liceo, el Escogido, pasen a la postemporada. Neftali Ruiz nos tiene todos los detalles desde el Coloso del Ensanche La Fe. Nos habla al respecto. Adelante, Neftali. Muchas gracias. La posibilidad de que Licey y Escogido se queden fuera de la postemporada ha puesto a pensar a mucha gente que vive alrededor del Estadio Quisqueya, que hace negocios alrededor del estadio, revendedores de boleta, gente que vende cosas en el entorno del Estadio Quisqueya, también empleados de la seguridad, de las cantinas del estadio, de los diferentes negocios que quedan dentro del play. Han estado pensando en eso. Wow, si se quedan los equipos de la capital, veamos algunas reacciones. No, el viaje no es bueno. Nosotros estamos pujando para que el equipo de aquí clasifique. En cualquiera de los dos que clasifique, no importa. Para nosotros lo importante es que clasifique uno de los dos. Pues a cualquiera. A cualquiera que sea, lo que queremos que clasifique uno, porque la capital sin pelota, la pelota no tiene el gusto. Estamos feos para la foto. Estamos en el sótano peleando. Ya el Licey antes le pusimos los tubos, porque tiene un repositorio. Ahora nos faltan 3.5, creo yo. Que quede uno de los dos aquí. O Escogido, Licey. ¿Qué más que hay en Licey? Que hay más vida. Pues Escogidita, estamos feos. Y la situación tiene también su poco de chiste. Hoy llegaba uno de los peloteros de los Toros del Este y decía que el Escogido cada noviembre le manda un saco de sal, que el año pasado fue Diori Hernández y este año Danilo Sánchez. Un chiste que salió del clubhouse de los Toros del Este, pero que no deja de mostrar lo interesante que está este final de la temporada regular de la pelota invernal. Eso es todo por el momento. Regresamos al Centro de Noticias.